Mi nombre es Juan Carlos Reyes, mi edad es de 43 años, vivo en Suecia desde el año 94. La razón es que estoy aquí en Suecia es, en Chile en esa fecha del 94 estaba compitiendo en el deporte, me he dedicado bastante al deporte, en Chile tanto aquí también, y la razón es que mi padre me invitó a Suecia, venía a competir y empecé a competir en algunos deportes como el taekwondo y otros deportes que se relacionen con las artes marciales. Sí, muy bien, una experiencia muy grande, el nivel muy bueno en Europa, grandísimo. Llegar acá y llegar a un nivel grande fue un logro fuerte y realmente hubo éxito. En el taekwondo soy profesor, tengo el segundo dan de taekwondo. Aparte de eso he practicado judo, jiu-jitsu, MMO y me he dedicado a otros deportes más. Yo creo de los 8 años. El nombre Guaso Reyes nació ya tanto tiempo acá en Suecia, 17 años. Siempre haciendo presentaciones como en organizaciones, eventos masivos. Siempre he sido conocido como el guaso que le baila la bandera. Y mucha gente te conoce en la calle, que te ha visto bailando cueca ya 17 años. Y de ahí salió el nombre de el Guaso Reyes, el ser que es mi apellido. Reyes y como el guaso que le baila la bandera. Sí, he estado a cargo también del grupo antiguamente, cuando existía bien la rama cultural del Club Lautaro. También he estado en grupos que he organizado yo, que han sido en Valentuna, en otras partes de acá de Estocolmo. Sí, he participado acá en Suecia en el año, aquí les puedo mostrar, en el año 93 con Jané Asenjo, ganamos el campeonato nacional, que estos fueron los trofeos que lo dieron. Y el año 2005 también otro trofeo de otro campeonato nacional acá en Suecia. Y el más grande, que fue una experiencia muy linda, fue poder viajar al campeonato de Toronto, Canadá, que es un tercer lugar que es muy bonito para mí, lo recuerdo mucho, de haber participado con Claudio Tenorio, representando también Noruega. La idea de la competencia del Campeonato Nacional de Cueca, ya que este año sería por quinta vez que lo estoy organizando, es una de las ideas que siempre la parte folclórica o las competencias han llegado siempre a Canadá y a Brasil. No han cruzado a Europa, se puede decir. La idea mía es, el Campeonato Nacional es para que los jóvenes puedan participar, motivarse más en lo que es en el ambiente competitivo, y no perder nuestras raíces. Ya se está preparando lo que es la fiesta de este año, del 2013, de la fiesta de la chilenidad, donde ya tenemos todo confirmado, ya va a salir la propaganda ya la otra semana, donde esta fiesta es para todos los chilenos, también son bienvenidos todos los latinos. Se realizará el campeonato nacional, van a haber grupos folclóricos como el grupo Cordillera, también van a estar unos DJ, y la sorpresa más grande que estaremos con el grupo, la orquesta, se puede decir, de Pachuco y la Cubanacán. Estamos todos arreglando eso para que quede todo listo y ver y poder la posibilidad de tenerlo acá en Suecia y en Europa.
en Chillán, una ciudad muy linda, donde viene el origen, se puede decir, la longaniza chillaneja. Aquí en Suecia, estoy viviendo aquí en Farsta, Farsta Centro. En Chile trabajaba de guardia, estaba a cargo de un grupo donde trabajábamos en general de cuidando diferentes centros de Chillán. Aquí en Suecia le hacemos de todo un poco. Trabajo en un restaurante, trabajo de guardia, he participado trabajando de guardia en artistas bien famosos como Juan Luis Guerra, Don Omar, Prince Roy, y he estado también trabajando con Américo. Sí, mucho soñamos, yo también sueño, me gustaría volver. También tengo mis hijos acá, que es Linnea y Sebastián. Linnea tiene 16 años y Sebastián ya cumple el 19, el 24 de septiembre. Son las cosas que te detienen acá, pero sí me gustaría volver algún día. Uf, muchísimo. Toda, ¿cómo te puedo decir? Los recuerdos más grandes son los mismos compañeros, las escuelas, los liceos, las amistades, yo creo la misma familia, yo creo que todo en general. La corrupción. Mis futuros planes es seguir trabajando con lo que me gusta, que es la parte folclórica. De todo lo que yo he aprendido, de haber viajado a Chile, ir a entrenar a Chile para saber más lo que es la parte folclórica, para saber más lo que es organizar un campeonato nacional, me gustaría de enseñárselo y motivar más a los jóvenes que no pierdan nuestras raíces, se puede decir. Sí. Creo que ya del momento que de estar acá, de tener dos hijos, Linnea y Sebastián, vuelvo a repetir, son cosas grandes en mi vida acá en Suecia. Algo negativo, yo creo que, sí, yo creo, como vuelvo a reiterar, la corrupción, todas las cosas negativas de la gente, cuando uno está haciendo cosas positivas. Y hay mucha gente que a veces trata de cortar el hilito para que esto no funcione, y creo que esas son las cosas que llegan más. Siempre decimos a los chilenos así, yo soy, es que si digo un equipo, me decía, ah, el Guaso. Mira, la verdad las cosas, soy de la Católica. No soy tan fanático aquí en Suecia al fútbol, siempre he estado dedicado en otro deporte. ¿Y en España, Italia? Sí, Madrid. Hay que echarle para los dos lados, si no, me van a retar. La vida hay que vivirla bien. Yo lo invito a los jóvenes a que entrenen, que hagan deporte. Suecia es uno de los países en Europa que tiene más gimnasio, más deporte de campsport. En general, es un sistema muy bueno para hacer deporte. Chiquillos, le podría decir muchas cosas de corazón, por experiencia que he tenido de amigos que se me han acercado, y de demostrar a nuestros padres que han llegado acá, de demostrarles que sí, nosotros los jóvenes como segunda generación hemos podido salir adelante, como muchos chilenos que tienen buen trabajo, están en estos momentos destacándose acá en Suecia, y muchos no sabemos, pero siempre lo destacamos por la parte negativa. Pero en general hay muchos jóvenes que están en un nivel muy bien acá en Suecia, y yo creo que a los jóvenes de corazón les deseo lo mejor de lo mejor en la vida,
y mírense y traten de luchar por su futuro, y si algún día llegan a tener su familia, sus hijos, de darle igual un ejemplo y enseñarle lo que es la vida. Sí, fueron las competencias de haber llegado acá a un nivel y competir con gente muy avanzada y haber ganado competencia que yo nunca pensé que le iba a ganar. Y creo que los esfuerzos fueron grandes de venir a competir acá. Sufrir cuando te quitan los niños, cuando te quitan a tus propios hijos. De estar con tus hijos acá, entre 8, 12 años, y que llegue de repente el social o la policía y toque la puerta y te vienen a quitar tus hijos. Esa fue una de las derrotas más grandes, de quedar solo y de luchar por ello. Llamé a un profesor de deporte que yo tenía, que era mi profesor de taekwondo, que es seleccionado de la selección sueca. Y él, en darme consejo, me retaba, me decía tantas cosas que se lo agradezco bastante. Y me acuerdo que él me dijo, mientras mal estés tú, van a estar mal tus hijos. Mientras bien estés tú, van a estar bien tus hijos. Y eso es lo que le digo a los jóvenes. Mientras ustedes estén bien, van a estar bien toda su familia, sus padres, y el día de mañana cuando tengan hijos. Sí, extraño bastante, se puede decir, todo Chile. Chillán, mi familia, seré mi madre, mi padre igual, y mis hermanos. Mira, de comer empanadas. Sí, es típico, empanadas. Ya cuando hay por ahí un almuerzo de los porotitos, lo que sea, uno siempre llega. Yo creo que es la comida, todas las cosas que son ricas de Chile, ya que en estos momentos ya están acá. Sí, tengo en el Facebook, tengo estoy como el nombre del Guaso Reyes, o si no también puede ser en www.1118septiembre.se. Un saludo, mire, primero un saludo se los mandaría o enviar a todos los chilenos de acá. Un saludo a la grande, a toda la gente grande que ha sido negativo en todo lo que yo he hecho, parte de la parte folclórica y de los eventos. Un gran saludo para ellos. Y mandarle un saludo a mis hijos que en estos momentos viven en Juacde y a toda la gente en general. Sobre todo de que saber vivir la vida.